Según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, de las 64 mujeres que murieron en el 2018 por homicidio, 26 fueron femicidios, mientras que en el 2019 la cifra alcanzó 13 mujeres muertas a manos de sus compañeros sentimentales. Cambiar la cultura para erradicar los femicidios es el principal objetivo para combatir este flagelo que afecta a las mujeres. Las causas estructurales de la violencia contra las mujeres están en, en, en comportamiento, digamos, social. ¿Qué quiere decir esto? En comportamiento. En, en, cómo, en cómo la cultura, cómo culturalmente se concibe, digamos, este. Esa, esa, esa relación verdad cómo se construye esa relación culturalmente por eso nosotras apuntamos a en esta política nacional de violencia contra las mujeres que va del 2017 a 2032 eh, a eso al cambio cultural ¿verdad? Castro recordó que antes del femicidio se presenta la amenaza de muerte alertas y señales que trascienden la esfera privada y anuncian un final sangriento. El uso, por ejemplo, de sustancias, el uso abusivo de sustancias, eh, por ejemplo, que haya sido, este, digamos, necesitado intervención médica a raíz de una situación de violencia, ese tipo de cosas le dicen a una, bueno, esto puede, puede llevar a, a un femicidio, ¿verdad? El artículo 21 de la ley de penalización de violencia contra las mujeres señala sobre la muerte de una mujer que mantenga una relación de matrimonio unión de hecho declarada o no con su perpetrador. Entre tanto, la Convención Internacional de Belén-Do Pará dice que el femicidio es la forma extrema, mortal de la violencia contra las mujeres de todas las edades, cuando la violencia contra las mujeres mata, cuando el factor de riesgo es ser mujer. El femicidio es la cúspide de la violencia contra las mujeres para llegar a tal desenlace. La agresión sube peldaños de intensidad, dejando a su paso una estela de sufrimiento y dolor.